Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Actividades para Escuela Dominical. Les traigo el siguiente video continuando con el tema de la fe, pero nos vamos a enfocar en el versículo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde dice que por fe andamos, no por vista, o por fe vivimos, no por vista, ¿ok? Recuerden que la fe pues es algo que nosotros los cristianos tenemos que tener, ¿verdad? Es algo primordial en nuestra vida, porque realmente por fe es que nosotros caminamos, nosotros oramos por fe, creyendo que Dios nos va a contestar, nosotros leemos la palabra por fe, ¿verdad? Creemos en las promesas de Dios, creemos en lo que pasó antes, ¿verdad? Nos aferramos a la palabra y tenemos fe en todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que es real. Entonces, es algo primordial en la vida del creyente, ¿verdad? Tener fe, y es un tema que ustedes deben exponerle a los niños, ¿verdad? Para que ellos sepan que la fe, para qué nos sirve la fe, pues la fe nos sostiene, la fe nos ayuda a avanzar, a poder progresar en los caminos del Señor, nos ayuda, ¿verdad? Cuando estamos enfermos tenemos fe que Dios nos puede sanar, que Cristo nos puede, ¿verdad?, ayudar en momentos difíciles, que el Espíritu Santo también, pues, es el que nos ayuda a salir de problemas, de dificultades. Cuando nosotros oramos a través de la oración, estamos demostrando fe, ¿verdad? Perdón. Entonces, la fe es algo, ¿verdad?, muy importante. Pueden hablarle también, referirse al versículo 1 de capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Que es la fe, la certeza de lo que esperamos, de la convicción de lo que no vemos. Y háblenle a los niños, ¿verdad? De que es necesario tener fe, ya que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si nosotros nos acercamos a Dios, creamos realmente que Dios es real, ¿verdad? Creamos en Él. Bendito sea el Señor. Es un tema muy lindo, ¿verdad? Que pues es necesario darlo a los niños. Y les traigo en esta ocasión un juego que pueden hacer como introducción antes de la clase, o lo pueden hacer después de la enseñanza. Si ustedes lo hacen antes de la clase, entonces ustedes pues entran con los niños, no sé qué hacen ustedes, y conversan un rato con ellos, cómo les fue, cómo les ha ido. Y después la oración, ¿verdad? Muy importante, orar por la clase, los cánticos, si ustedes cantan, ¿verdad? También eso es muy importante. Así que después de ya todo eso, ustedes le dicen, pues bueno, vamos a tener hoy un tema muy especial, muy lindo sobre la fe, pero vamos a hacer un juego antes de empezar el tema. Entonces, lo que van a necesitar para el juego es una pajilla. Nosotros en Guatemala le decimos pajilla, no sé cómo le llaman ustedes a su país, pero es lo que usamos para tomar jugos, refrescos. En México le llaman popote, así que pues no sé cómo le digan en su país, y pueden dejarlo en su comentario. Me gustaría aprender cómo decir pajilla en otro país, ¿verdad? Si se dice diferente. También van a necesitar de estos pompones de colores, si gustan de colores, o pueden usar el mismo color, no hay problema. Nada más que si necesitan una por niño, porque van a poner su boca ahí. De estos, pues no necesitan mucho, solamente necesitan dos. No necesitan tener uno por niño. Lo único sí es esto, ¿verdad? Y en vez de esto, si ustedes quieren, pueden usar algodón, ¿ok? Lo que usan los enfermeros, los médicos para, pues, poner alcohol y sanar heridas, cosas así, ¿ok? Esta bolsa trae 100, así que, pues, si ustedes quieren dar una a cada niño para que se la lleve a su casa y pueda recordarse de lo que hizo sobre la fe, pues pueden comprar una bolsa así y les va a alcanzar y les va a sobrar todavía para otras actividades. Entonces, lo que van a hacer es que van a poner a dos niños a competir, van a hacer una competencia, van a utilizar una mesa, ¿ok? En un extremo va a estar un niño y en el otro otro. En medio no va a haber nadie porque se le va a hacer difícil al niño, no va a poder realizar el juego como se debe. Entonces, solamente dos niños van a poner a competir. Después, si ustedes quieren, el ganador de la primera ronda pueden dejarlo ahí a un ladito, y en la siguiente ronda los otros dos niños que compitan, el ganador se va a poner también ahí,
Y al final, pues pueden competir los ganadores contra los ganadores, ¿ok? Si ustedes tienen suficiente tiempo, claro, si no tienen suficiente tiempo, pues únicamente pongan a sus parejitas a jugar y pues los premian al final por haber participado. Bueno, entonces lo que van a hacer es que en cada orilla, ¿verdad? Van a estar los niños y van a tener su pajilla en la boca. Y a la cuenta de tres, ustedes le van a decir, a la cuenta de tres, ustedes van a empezar a soplar a través de la pajilla aire para que se mueva el algodón o para que se mueva la bolita, perdón. No se vale empujarla, ustedes pues le dan ahí su regla, ¿verdad? No se vale tampoco con la mano, pues denle unas reglas ahí para que ellos no hagan trampa y hagan bien el juego. Entonces ustedes cuentan a tres y los niños empiezan a soplar su bolita, ¿ok? Entonces, el primero que llega allá, ese pues va a ser el ganador, obviamente, ¿verdad? Entonces, después de que ya todos participaron, que todos jugaron, ustedes le van a decir, le van a hacer una pregunta muy importante, que esa va a ser la que va a arrancar el tema de la fe. Ustedes le van a preguntar a los niños, ¿qué fue lo que hizo que tu algodón o tu bolita avanzara y llegara al final de la mesa? Entonces, pues levanten los niños la mano y participen y den su opinión, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ellos van a decir, fue el soplo del aliento, el soplo del aire. Eso fue lo que hizo que la bolita se moviera. Entonces, ustedes le van a decir a ellos, pero ¿cómo es posible eso si yo no vi el aire? Yo no me fijé que realmente hubiera ese aire soplando, moviendo la bolita. ¿Cómo es posible que el aire lo haya hecho si yo no lo vi? Ustedes tampoco lo vieron. Ustedes pregúntenle a los otros niños, ¿quién de ustedes vio el aire? Y pues realmente nadie va a decir que sí lo vieron porque el aire no tiene color, no tiene forma. Entonces ahí pues deben que participen los demás niños, ¿verdad? Den su opinión y ahí empiezan ustedes con el tema. Entonces usted le dice, ah, ok. Entonces el aire sí existe, aunque no lo podemos ver, pero sí existe porque sabemos que lo podemos sentir. Entonces de esa manera ustedes empiezan y les dicen, la fe es igual, Dios es igual. Nosotros no los podemos ver, no podemos ver la fe, no podemos ver a Dios tampoco y nunca lo hemos visto, pero sabemos que existe. ¿Por qué? Porque lo sentimos. Sentimos fe cuando nosotros oramos, sentimos fe cuando nosotros estamos pasando por algún problema y sabemos y creemos que Dios nos puede ayudar. Tenemos fe en que Dios es real, no porque nos lo ha dicho alguien, sino porque realmente leemos su palabra y tenemos fe en ella y creemos en la palabra de que realmente Dios existe y lo hemos sentido. Y a ustedes pues les pueden explicar ahí cuando tú oras y sientes algo bonito, sientes paz. O cuando tú cantas y de repente lloras o sientes que se estremece tu corazón, eso es porque estás sintiendo la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, y eso nos dice que Él es real. ¿Por qué? Porque lo sentimos. Ok, hoy en día muchos pueden decir Dios no existe. ¿Por qué? Porque nunca lo han sentido. Si alguien no puede sentir el aire, no puede decir que existe porque no lo ha sentido. Ok. Y recuerden, ¿verdad? Dicen por ahí que el ciego cree en el aire y cree en el sol, no porque los pueda ver, sino porque los puede sentir. Entonces, es un tema muy lindo. Si lo hacen al final de la clase, pues también, ya que les explicaron a los niños todo el tema de la fe, qué significa la fe, estudien muy bien ese tema, den ejemplos sobre la fe. En Hebreos 11 hay muchos temas de personas, ¿verdad? Hombres, mujeres que tuvieron fe y al final pues les dicen, bueno, para reforzar lo que hemos aprendido el día de hoy de la fe, vamos a hacer un juego. Entonces ya ponen a jugar a sus niños y a competir y de esa manera van a reforzar lo que les han enseñado. Así que así de sencillo es este juego y espero que, y mire, pues con materiales bien económicos, materiales que están al alcance de sus manos. Así que espero que lo puedan hacer. Yo sé que se van a divertir los niños también, ¿verdad? Haciendo este juego y van a recordarse de esta lección cada vez que pues ellos sientan el aire, que vean viento, ¿verdad? En los árboles, moverse las hojas, se van a acordar, ¿verdad? De que hay fe y que existe la fe y es real y que Dios también es real, tanto como nuestra fe.
Así que Dios me les bendiga a todos. Nos vemos hasta el próximo video. Suscríbete si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te gusta la idea y ves los otros videos y te encanta también. Y dale click a la campanita para que cada semana pueda recibir las notificaciones de los videos que yo subo, ¿ok? Regálame un me gusta, comparte también los videos, sé creativo, usa esa creatividad que Dios ha puesto dentro de ti, ya que pues nuestro Dios es un Dios creador, creativo, ¿verdad? Y somos hechos a imagen de Dios. Así que sean creativos, nos vemos hasta el próximo video. Bye.